El último año, el recurso anchoveta ha bajado sus niveles de biomasa, es decir, se ha encontrado menos peces en el mar. Esto ha generado que el Ministerio de la Producción tome una serie de medidas para evitar la depredación del recurso, para evitar que el recurso se ponga en peligro de extinción. Esto ha sido muy controversial, sobre todo porque las grandes empresas vienen solicitando que se derogue esta medida. Pero en este caso, concretamente el 005, lleva varios meses en ejecución y en realidad creemos que la propia autoridad tendría que tener una postura de revisión integral. En el tema de pesca, nosotros reconocemos el sacrificio de los pequeños pescadores, pero también reconocemos la irresponsabilidad y la corrupción de grandes empresas que han depredado la anchoveta. Yo creo que el mensaje que daba el presidente Humala es muy importante y siento un precedente que no se había visto en el sector pesquero, al menos en las últimas décadas, ¿no? El sector pesquero es un sector donde las empresas privadas, las grandes empresas pesqueras, tienen mucho poder de influencia o lo han venido teniendo en los últimos gobiernos, ¿no? Habido intentos de ordenar la pesca que lamentablemente no habían prosperado justamente por presión de la Sociedad Nacional de Pesquería y otros actores pesqueros. En este caso, la ministra Triveño ha tenido que tomar medidas un poco drásticas justamente por la situación en la que se encuentra la anchoveta para poder preservar el recurso. Y lo que está haciendo el presidente Humala es respaldar estas medidas que son totalmente necesarias. Si no hay anchoveta, es porque han depredado la anchoveta. Y ese juego o la muletilla de decir que se va para Chile y que es para los chilenos, pues suena un poco trillado. Lo único que está pidiendo el sur es la misma política que emplea Chile. Ellos están felices capturando enormes cantidades, cientos de millones de dólares, mientras que nuestros pescadores solamente la miran. Perdón. Miran la anchoveta, pero no la pueden pescar. Mira, si fuera que la pesca peruana se fuera a Chile, entonces cuando nosotros dejamos de pescar, en Chile tendría que aumentar por encima del promedio regular. Lo que estamos viendo es que cuando Perú deja de pescar, cuando Perú pesca poco, Chile también pesca poco. La medida lo que está haciendo es elevar los costos de operación de estas grandes empresas. Entonces, esta creo yo es una de las razones por las que se oponen, ¿no? Yo creo que la medida efectivamente está ayudando a ordenar el sector porque tú no puedes tener embarcaciones muy chiquitas como las embarcaciones artesanales pescando en la misma zona que grandes embarcaciones que al pescar no solamente pescan anchovetas, sino que también se llevan al mismo tiempo otros recursos que están destinados exclusivamente al consumo humano directo, y esto afecta entonces no solamente la sostenibilidad de la anchoveta, sino también de todos esos otros pescados que utilizamos para hacer ceviche o para hacer conservas. Entonces es importante que tengan zonas diferenciadas. Yo creo que es una buena decisión que ha tomado el Ministerio de la Producción y qué bueno que el gobierno esté manteniendo esa posición a pesar de las presiones del sector industrial. ¿Y qué otras medidas, aparte de las tomadas por el Ministerio de Producción, se debería implementar para regular totalmente la pesca de la anchoveta? Bueno, yo creo que hay dos medidas que son bien importantes. La principal es que la cuota global que establece el Ministerio de la Producción a recomendación del IMARPE todos los años no solamente debe incluir la pesca industrial, sino que también debería incluir la pesca para consumo humano directo. Una segunda medida, y es algo que vienen pidiendo las empresas industriales, es regular de mejor manera el problema de la extracción de juveniles, ¿no? Como te decía, en la extracción de juveniles se ha creado un incentivo para que las empresas, una vez que pescan juveniles, descarten el pescado en alta mar para no ser sancionados, ¿no? Debería haber un mejor sistema en el que las empresas puedan ayudar a detectar al ministerio en qué momento o en qué zona hay demasiado porcentaje de juveniles para cerrar de forma oportuna esa área del mar y no pescar de esta manera, ¿no?